Así es, Gama, agradecerte todo el apoyo que nos has dado siempre con la liga y pues que... Hola, Gama, ¿cómo están? Amigos de YouTube, estamos en una entrevista con don Francisco Alberto Sandoval. Mucho gusto. Que Dios me lo bendiga, gracias por recibirme. A tus órdenes, estimado cielo. No, pues primero necesito que me explique dónde nació, dónde estudió y su amor por el fútbol. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, una de las ciudades emblemáticas de nuestro país, la tierra del tequila, del mariachi, de las mujeres hermosas. Y a los 3 años me llevaba a mi papá al Estadio Jalisco, de la mano, a ver al Atlas. Y así fui guardando en mi interior ese gusto por algún día vestir esa playera del Atlas. Yo soñaba con salir por el túnel del Estadio Jalisco y saludar al público. Y a los 19 años, en septiembre de 1976, debuté con el Atlas ante Cruz Azul. ¡Órale! Y jugué los 90 minutos y cumplí mi sueño. Entonces yo les puedo decir a los jóvenes, los sueños se cumplen, solamente hay que tener fe, valor y entusiasmo. La liguilla, ¿cuántos años lleva con ella y cómo la trajo? ¿Cómo empezó todo esto? Una vez que me retiro yo del fútbol profesional, yo trabajé con Hugo Sánchez 4 años. Tuve la oportunidad de estar en su equipo de trabajo y ganar 2 campeonatos. Fue una de las emociones más grandes en mi carrera deportiva. Después llegué aquí a Querétaro en el 2007 como director de Fuerzas Básicas. 3 años duré en el cargo. Una oportunidad de oro porque la formación de los jóvenes es algo maravilloso. Poder inculcarles todo lo que hemos experimentado en nuestra carrera, estudié la carrera de director técnico. Después de esa actuación en las Fuerzas Básicas de Gallos Blancos, me dieron una plaza aquí en el municipio, soy promotor deportivo, y entonces empiezo a hacer la liga, a convocar a los jóvenes. Esa ilusión de verlos jugar cuando yo ya no puedo jugar por mi edad, cuando ya no quiero estar en el plano profesional, cuando me gusta estar aquí en Querétaro, una ciudad que me abrió sus puertas, me dio trabajo. Entonces dije, voy a hacer una liga donde pueda ver a los jóvenes disfrutar, donde pueda inculcarles yo valores, donde pueda yo corregirles, animarles, enseñarles ciertas cosas. Una liga que está llena de valores, de mucha disciplina, de gran entusiasmo, de compañerismo, de humildad. Entonces de ahí nace ese gusto por hacer la liga, y me lo propongo y empiezo a capacitar a mis árbitros. Cuando lo primero que les digo es los partidos tienen que dirigirse para llegar a un final feliz. ¿Qué quiere decir eso? Que el árbitro no tiene que ser prepotente, que el árbitro tiene que ser un conductor del partido, que les hable bien, cortés en el trato, amable en la comunicación, y sobre todo que cuide la integridad de los jugadores, que esté promoviendo el juego limpio en todo momento. Maestro, díganos, ¿por qué Sandoval Estrella? ¿De dónde viene ese apodo de la Estrella? No es apodo, es un apellido. Ok. Sí. ¿Y no tuvo un apodo ahí en el...? Cuando debuté en el Atlas, desde la selección amateur, yo fui seleccionado nacional de México a los 16 años. Ahí fue cuando conocí a grandes jugadores como Hugo Sánchez, Eduardo Regis, Mario Carrillo, Víctor Rangel, Héctor Tapia, y ahí me pusieron el pollo Sandoval. Sí. ¿Y por qué el pollo? Pues tenía el cuello muy largo, era flaco, y dicen que corría como un pollo, así asustado.
Pero era pura envidia de los chilangos. Ah, claro. Sí, sí, sí. Siempre a los jalisquillos, los chilangos nos han tenido cierta envidia, porque pues somos cantantes, somos claro, buenos futbolistas, etcétera. Y, por ejemplo, trabajar con Hugo Sánchez, ¿cómo fue esa colaboración de esos 2 años y por qué no hubo más? Trabajé 4 años con él. Oh, 4 años. 2 años estuvimos intentando y no logramos ni calificar a la liguilla. Pero al tercer año se dieron las condiciones y logramos el campeonato y después el bicampeonato. Yo conocí a Hugo cuando teníamos 16 años. Jugamos torneos internacionales muy bonitos, como el torneo de Cannes en Francia, el torneo de Toulon. Ganamos una medalla en los séptimos Juegos Deportivos Panamericanos. Y después tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Yo hice mi carrera de entrenador, me preparé mucho, fui a muchos congresos internacionales. Y un día en una reunión que tuvimos todos los exolímpicos, le dije a Hugo: oye, Hugo, tú vas a ser empresario, vas a ser, cuando te retires, vas a ser dirigente de algún equipo o vas a ser entrenador, ¿no? Quiero ser entrenador. Bueno, yo ya soy director técnico, estoy preparado y me gustaría ayudarte a estar en tu equipo de trabajo. Dame tu tarjeta, la guardó y en el 2002 me habló un día en la noche y me dijo: ya sé en qué me vas a ayudar. Tú te vas a encargar de mis rivales y yo de mi equipo. Cada lunes me vas a entregar un informe de mi siguiente rival. Cómo va a ser su formación inicial, cómo ataca, cómo defiende, en la táctica fija, en la táctica dinámica ofensiva, defensiva, cuál es su zona vulnerable. Entonces yo tenía que estudiar mucho al rival, los partidos, para dar un informe adecuado y finalmente pues me fue muy bien porque Hugo quedó muy contento con mi trabajo. Después yo estaba en el palco arriba con un radio y yo le ayudaba con algunos tips. No siempre me hacía caso, pero de repente sí me hacía caso y disfrutamos mucho de 2 campeonatos. Muchísimo, la verdad fue algo maravilloso. Esto está muy raro porque uno normalmente no sabe lo que está detrás de cámaras, ¿verdad? Porque uno cuando está viendo el partido solamente ve ahí a los árbitros, a los jugadores, pero detrás cuando ya se van, siempre yo creo que queda ese mono de qué está pasando adentro de los vestidores, ¿no? Ahí en los vestidores, por ejemplo, Hugo con su equipo, ¿cómo les hablaba? ¿Con grosería? ¿Se enojaba por ellos? ¿Iban perdiendo? ¿O cómo era para mantener el ritmo de... para ir por la victoria? Hugo es un gran motivador. Él, para antes de jugar la final, pasó un video de cada familiar, de cada esposa, de cada madre de familia, padre de familia, donde le decían a su hijo: tú puedes, esta es tu oportunidad de ser campeón, lo vas a lograr, no dejes que se te escape como agua entre las manos. Es el momento, hijo, dale con todo. O la esposa, diciéndole: papito mío, tú eres lo máximo, es el momento de ser campeón, échale ganas. Entonces, los jugadores llegaron al estadio con una motivación tremenda. Hugo es un excelente motivador. Y yo le compuse una canción, te voy a dar un cachito, que dice así: Hugo quiere decir grande, qué gran jugador, Sánchez, gran entrenador, ejemplo de la juventud, niño de oro prodigioso, le canto yo esta canción al futbolista más valioso y me prepararé. Físico, técnico, táctico y psicológico también, porque fútbol queremos aprender y tus consejos nos harán crecer. ¡Gol! Sí, bueno, la compuse. ¿Y fue un himno para todos? No, un día en una ocasión en el aeropuerto de Guadalajara, yo enseñé el canto a 30 niños que yo conocía y se los enseñé y los llevé al aeropuerto para recibir a uno.
y le dio un gusto a Hugo tan grande que les dijo, súbanse, ya que se habían subido todos los jugadores. Ya los sacamos. Estaba Marioni, estaba todo el grupo de ese que fueron campeones. Y todos sentados ya. Y en el pasillo del medio, todos los chiquillos. Y entonamos la canción. Yo con mi guitarra. ¿No está grabado? No, no está grabado, sí. Tiene más versos, pero bueno, a Hugo le dio mucho gusto. Y esa motivación para Hugo, ¿cómo fue? Le dijo después de que escuché esa canción. Me dio un abrazo y me dijo, Alberto, te agradezco. Dice, ¿quién te compone una canción? Pocas personas. Muy bien, maestro. Pues díganos, la liguilla actualmente, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo empieza? ¿Qué tenemos que hacer para entrar con usted? Ulises Tobara Camacho. Bueno, son 18 jornadas. Esta, de este domingo 6 de marzo, es la última jornada. Ulises Tobara. Entonces, inicia la liguilla el domingo 13 de marzo. Ahí anótenle, chavos. Sí. Domingo 13 de marzo. Los que no califiquen a la liguilla, les voy a hacer un torneo de consolación que lo llamamos Recopa. Entonces ahí también les doy un premio económico y les doy un trofeo, de manera que todos terminemos la competencia al mismo tiempo. Pero aquí dice número de... Todos disfrutando, todos felices. Todos felices. Todos se llevan algo. Sabemos que el deporte es alegría para el alma. Sabemos que el que practica deporte está siempre fuerte, sano y feliz. Y a través del deporte adquirimos muchos valores. ¿Cómo? La disciplina, el ser puntual, el trabajar en equipo, 8 juegos, la responsabilidad. Entonces, a mí me da mucho gusto poder influir en la juventud, ya a mi tercera edad. Maestro, cuéntenos, ¿en su momento siempre le fue al Atlas o fue una oportunidad de entrar ahí? Yo te conté que a los 3 años, yo acompañaba a mi papá al estadio. Y veía cómo mi padre se emocionaba, cómo cantaba los goles del Atlas. A veces gritaba y yo me asustaba. ¡Papá! ¿Qué pasó, papá? No, mi hijo, estoy festejando el gol del Atlas. Pues ahí aprendí a querer los colores rojinegros del Atlas. Debuté a los 19 años. Y ya después de retirado, fui director de todas las escuelas del Atlas a nivel nacional varios años. Lo cual me dio mucho gusto porque teníamos 70 escuelas, entonces yo podía influir en una gran comunidad, llevándoles las guías de trabajo, llevándoles alegría a los equipos y sobre todo llevándoles pues toda la experiencia que hemos acumulado. La pregunta de oro, ¿qué le dijo su papá cuando entró en el Atlas, cuando lo vio en televisión? Le vamos a poner 4 de cambio. Salí del vestidor después de que empatamos 1-1 con Cruz Azul. Jugadores. Me bañé, salí ya con mis cosas, mi maleta, y me abraza mi papá saliendo del vestidor, y empieza a llorar y no me decía nada, nomás hacía pujitos así, como llorando. ¿Qué pasó, papá? Dice, disfrutaba de los triunfos del Atlas, y ahora que te veo a ti aquí jugando, pues ahora lo disfruto más. Él siempre me mostró su satisfacción de verme jugar ya en primera división. Claro, sí. Pues amigos, vamos a seguir en contacto, va a haber más colaboraciones por si necesitan más información del maestro. Sus redes sociales de la liguilla apenas están en proceso, tengo entendido, ¿no? Sí. Ahí vamos, no se preocupen, yo les voy a poner toda esa información. Sí. Mientras tanto, antes de despedirnos, yo creo que a usted le gusta la poesía, ¿verdad? Me encanta. ¿Tiene alguna poesía para nosotros? Tengo varios poemas que pero musicales y de algunos también nada más escritos. Pero ahorita me viene a la mente este que dice: de aquel rincón de Querétaro, por donde también sale el sol que nuestro cielo llena, del nunca olvidado Cerrito Colorado, donde se desliza la infancia y juventud de muchos chicos y chicas, dulce y serena, borroso cual lo lejos del horizonte y envuelto en los recuerdos de mi pasado, guardo el extraño ejemplo nunca olvidado del entrenador maestro que hubo en el parque. Aún no sé si era sabio este viejo, si era loco o prudente. Solo sé que al mirarle la gente, con respeto le sonreía. Una tarde de invierno llegué hasta el parque y al entrenador maestro miré risueño.
¿Qué motiva tanto a este viejo que trabaja con tal empeño? Quise saber, curioso, lo que el demente pensaba al trabajar contento y con alegría el profe, y me contestó con su pelota abrazada: siembro disciplina, entusiasmo, compañerismo, humildad. Quiero llenar las canchas de jugadores por donde quiera, aunque mañana otros disfruten la calidad que darán mis alumnos cuando yo muera. Porque hay un impulso que mi alma enciende: mirar a muchos chicos y chicas lejos de los vicios y ayudar a formarles sana su mente. Si muchos no trabajan, yo trabajo recio. Y si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Maestro, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo para la que sigue. Muchas gracias, chicos. Espero que me ayuden a compartir. Nos estamos viendo. Bye. Hasta aquí este videoblog. Ayúdame a compartir, suscríbete y estamos en contacto. Sígueme en el Instagram porque... Es de mi autoría y se llama Nunca te amé. ¡Oh! Ok. Tantas emociones y ninguna era para ti. Me duele decir que solo la inseguridad. No quiero aceptar que lo nuestro nunca fue real. Ya puedes encontrar en mi Instagram la entrevista que le hicimos a Alesa, cantante mexicana. Amor.